Molt bona nit per tots i per tot. Esta es la guillotinería, tu programa favorito del barrio Lastarria. En la guillotinería, el programa más hipster de este radio de mentira, nos agrada contar con la visita de Armando Méndez de Historia y Relato TV. Armando es un apasionado youtuber peruano con público de toda Latinoamérica, que hace un esfuerzo diario para divulgar cultura y analizar aspectos de toda la patria grande latinoamericana. Estudió en Argentina y también estuvo en Chile, pero como este podcast se hace desde comunas periféricas, podemos garantizar de que será tratado con cariño. Para que el programa no dure tanto, no le preguntaremos en esta oportunidad sobre qué es el peronismo, pero sí queremos que nos aclare qué es un terruco y qué es un caviar. Bienvenido, Armando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un honor y un placer estar con ustedes, hermanos, acá en la guillotinería. Discúlpenme la falta de costumbre, pero seguramente ya nos iremos acostumbrando. Y nada, nuevamente un placer y un gusto estar con ustedes esta noche. No te preocupes, acá en la eso mismo, te cortamos el cuello, pero con responsabilidad afectiva. Hola, hola a todos nuestros auditores, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, como ya saben, ¿qué sería de la guillotinería sin los clásicos problemas técnicos? Nos disculpamos con nuestra audiencia por el elegante retraso de 15 minutos, pero ya estamos acá con Armando. Y saludamos también a nuestro querido Macló, que nos va a entretener con sus dibujos. ¿Cómo estás, Macló? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todes, a todas. Súper bien acá. Vengo a escuchar, hoy día vengo a dibujar y a escuchar porque me interesa esto. Creo que va a ser muy, muy interesante aporte nuestro invitado de hoy. Aprovecho de saludar Armando, un gusto. Y eso, vuelvo a mi pantalla yo. Armando. ¿Con dónde sí. usted pertenece? ¿Estamos con Tanax Falchati o con otro personaje hoy? No, yo soy Eduardo Bertrán, porque ahí en ese diariucho donde aparece Ariel Zúñiga con un viejo del Jaque al Rey, estaba Sergio Risenberg. Yo soy Eduardo Bertrán. Y vengo a mover las perillas, pero no soy muy rápido haciendo el cambio de pantalla, así que si comienzan a hablar y no los pincho, no me peguen. Ni un problema. Muchas gracias por estar en las perillas. Y por cierto, esta semana empezamos más temprano que la semana pasada. Estábamos bajando la cantidad de retraso. Muy bien. Excelente. Bueno, como decía en la presentación, Armando tiene un canal de YouTube que se llama Historia y Relato TV, donde va comentando la actualidad y últimamente ha habido una agitada agenda política en el Perú. Armando, nos gustaría que nos contaras como si no supiéramos nada de lo que está pasando en Perú. A ver si nos puedes hacer ahí un resumen. Sí, voy a tratar de ser corto y tratando de ilustrarlos bien, porque este tema, ya les digo, que no es corto. Imagínense que estos problemas vienen desde el 92 o antes. Sin embargo, ya en las últimas semanas, después de la elección el año pasado, media polémica de Pedro Castillo, se han dado una serie de protestas, ¿no? Protestas muy al estilo colombiano, muy al estilo de lo que fue Chile. Unas protestas que no tienen una gran organización, es lo que han dejado manifestado.
Y protestas que el día de hoy se vieron en dos bandos. Una que no quiere que Pedro Castillo, este presidente indígena, continúe en el puesto, continúe en el mando, lo quieren renunciar. Y otras que, si bien no confían en él como gran líder, sí piden que continúe, que cumpla las promesas de campaña y que se cambie la constitución política del Perú, que para que nuestros hermanos chilenos entiendan, si ustedes tuvieron su constitución del 80, nosotros tuvimos nuestra constitución del 93, impuesta por un dictador, en aquel entonces, Alberto Fujimori. Perdón, perdón. Sí, adelante, adelante. Me estás diciendo que están exigiéndole a Castillo que cumpla la promesa. Uh-huh. ¿Y cuál es la promesa? Cambio de constitución. Bueno, una serie no, de promesas. No, el pisco bajo la mesa, pero no importa. ¿Con el pisco? Sí, yo no sé si Armando va a notar los chistes soeces de nuestro señor Beltrán. Continúa, Armando. Ya, y el cambio de constitución es una prerrogativa siempre de la izquierda peruana, pero que ahora se ha vuelto más popular y gran sector de la población la quiere. Entonces, en eso nos encontramos. Sin embargo, las protestas todavía no... a pesar de que hay promesas, a pesar de que hay visos de algunos logros, la protesta todavía no tienen un liderazgo, no tienen una organización, no tienen fines objetivos. Ya está muy particionada la protesta peruana, resultado de todos estos años de neoliberalismo, y en ese estamos, todavía estamos tomando rumbo. ¿Están tomando? Las protestas. ¿Pisco? No, pisco. La partición está muy particionada, está con NTFS, FAT32, X4, Razer, ¿qué partición? No, ¿te acuerdas cuando había el disquete y tenías un programa, un archivo y utilizabas el programa Hacha? ¿Te acuerdas? Algo así. Uy, el Hacha. Hacha, uff. Entonces, si tú me dices, ¿cuáles son los objetivos directos de las protestas? No hay. Así, aunque no lo creas. Son protestas bastante aisladas, particionadas, que todavía no tienen un líder visible, no, ni ninguno de los partidos políticos, y que todavía está tomando el rumbo que va a querer tomar. Es decir, hoy sorprendió de que de repente salgan personas a favor y en contra de Castillo, una locura, y no hay mucha explicación académica que darle a esto. O sea, básicamente son varios intereses, incluso que son contrapuestos entre sí, de pequeños grupos que están descontentos y que solo se dedican a expresar que están descontentos, que están enojados. Un poco lo que ocurrió acá mismo en nuestro propio estallido, porque tuvimos por una parte, la gente que quería terminar con los peajes. ¿Qué reivindicación más contraproducente que el término de los peajes en medio de un contexto de declive civilizatorio y energético mundial? Sí, como te digo, todavía no hay visos. Por ejemplo, en una de las protestas quemaron los peajes. De repente se encontraron con el ministro de Transporte y el ministro preguntaba qué cosa querían. Queremos que baje el petróleo, ya lo hicimos. Queremos los peajes que salgan, ya los sacamos. Y así estamos nosotros, todavía no hemos tomado un viso. Y a diferencia de la protesta chilena, acá hay un gran ausente en la protesta peruana, y en Colombia también se vio, los estudiantes. Los estudiantes peruanos están muy al margen de este proceso. Muy al margen. Acá no hay estudiantes, acá no hay federados, ni los particulares, ni los estatales, nada. En el estallido chileno tampoco estuvieron los estudiantes con orgánicas propiamente tales. Los estudiantes estuvieron como personas naturales, pero acá en Chile llevamos 5 o 6 años de largos periodos de mesas interinas. Sí. No sabría decirte si acá está pasando lo mismo. No, es decir, no veo estas protestas de larga data,
Pero sí creo yo que va a tomar entidad pronto. Es decir, no va a ser del 2006 al 2022 como fue acá, que fue una protesta larga, que se fue armando, que se fue sumando. Pero todavía no toma entidad. Todavía no hay ningún ente que pueda decir nosotros estamos llevando esta reivindicación. Ni antes ni después. Es bastante acéfala esta protesta de acá de Perú. Claro, acá en Chile la verdad es que los movimientos sociales empezaron a emerger con mucha fuerza con el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde llamaba la atención porque gente que jamás había salido a protestar a las calles comenzó a salir y por cuestiones medioambientales. Y desde el 2006, que fue, bueno, antes de los gobiernos de Piñera se empezaba a movilizar los estudiantes secundarios, luego los universitarios, ya con mucha fuerza el 2011, también para el primer gobierno de Piñera. Entonces, claramente la llegada de la derecha al poder fue permitiendo que se agilizara la agenda política y se fuera levantando la ciudadanía, como le dicen acá, ya no le dicen pueblo. Bueno, y además se fueron sumando después otras protestas y, por ejemplo, acá tomó mucha fuerza la demanda por el fin a las AFP, que son las encargadas de administrar los fondos previsionales de los chilenos. Y tú dices entonces que allá en Perú no se vio este proceso de protestas, de demandas que fueron, digamos, en aumento a través de los años. No, siendo sincero, no, porque acá el pueblo peruano, aunque ustedes, aunque suene raro, quiso utilizar el sistema que tenemos actualmente. Se eligió primero como antecedente al señor Ollanta Humala Tasso, que fue presidente entre 2011 y 2016. Se le eligió justamente para las reivindicaciones sociales, pero él, poco antes de la elección versus Keiko Fujimori, que es hija de Alberto Fujimori, el dictador que puso la constitución, firmó una hoja de ruta, que era una serie de parámetros de su gobierno y que garantizaba cierto sector de la derecha, entre ellos Mario Vargas Llosa. Después, el hombre fue a mucho menos, ni siquiera a la hoja de ruta, hizo mucho menos cambios de los que prometió, ni mucho menos el cambio de constitución. Aunque sí apuntaló un poco los programas sociales desde una teoría marxista y la quiero utilizar para poder explicar, son paliativos para no tener la protesta, ¿no? Al igual, de todas maneras, estos programas sociales no son de gran cobertura, son bastante marginales y a un sector muy vago y pequeño de la población. Después vino Pedro Pablo Kuczynski, que a la izquierda de Fujimori. Y ahí comenzó la crisis, ¿no? De que lo sacan a él, o bueno, él renuncia, después viene su vicepresidente Vizcarra, que también a él sí lo vacan, vino Merino una semana, estuvo, y después vino Sagasti, y ahora estamos con Pedro Castillo, pero de ninguna manera estos procesos se pueden hablar como procesos reivindicativos, exitosos o procesos con objetivos de reivindicación social, más allá de Ollanta Humala, que se lo eligió para eso, pero no se logró y ninguno de los procesos de la crisis peruana y de esa crisis política que todo el mundo ve se da por una reivindicación. Ha sido siempre con la lógica política, con una lógica del fujimorismo desestabilizando al presidente de turno. Pero no hay una pelea porque, se lo votó por la ley de AFP o se lo sacó porque dio tantos millones al agro. No, nada de eso. Es bastante, bastante sin objetivos la política peruana y las protestas de ahora recién están buscando sus objetivos. Recién están buscando sus caminos. Y todavía se duda si quienes protestan son del pueblo, no son del pueblo, qué es lo que se está buscando. Es decir, es bastante nebuloso, no ha habido como tal un proceso contra las AFP o un proceso contra las privatizaciones o a favor del agro, no, bastante nebuloso.
Es un poco lo que podría darse, el escenario que podría darse acá en algún tiempo más, cuando tengamos este gobierno que lo vamos a definir como de centro, que en lugar de hacerle ojito a la derecha y ojito a la izquierda, que es lo que debiera ser como se debiera entender un gobierno de centro, va a estar en conflicto con la derecha y en conflicto con la izquierda. Entonces, ese es el más o menos lo que yo entiendo que está pasando allá. Desde el gobierno, ¿no? Desde Pedro Castillo ingresa como un hombre de extrema izquierda, no se puede decir extrema izquierda, que en Perú no existe la extrema izquierda como tal, pero sí ingresa como un hombre de izquierda, netamente en izquierda, no centro, no pactando con la derecha, entra como de izquierda con apoyo de sectores antifujimoristas y apoyo de ese centro, perdón, de esa izquierda provinciana, esa izquierda con visos indigenistas y todo lo demás. Sin embargo, Castillo, por la gobernabilidad, ¿no? También por no tener una ideología clara, ha querido jugar tanto para la derecha, para la izquierda, querer gustarles a todos y bueno, ustedes saben, no se puede estar con Dios y con el diablo. Y nada, Castillo ha fracasado en esa política de querer contentar sobre todo a la derecha, ¿no? Es decir, hoy el premier hacía una analogía de Hitler y las carreteras. Yo voy a hacer una analogía del fujimorismo con los nazis, ¿ya? Mientras tú más le permites, más quieren. ¿Vieron, no? Auschwitz, el pacto de Múnich, ya, y lo mismo, lo mismo. Pedro Castillo agarra, cambia a sus ministros, si los interpelan no protesta, no pide la cuestión de confianza, que es una herramienta constitucional para el control del Congreso, no hace nada y el Congreso más jala, hubo un escándalo con la presidenta del Congreso hace un tiempo, que fue a España a decir que estábamos en una dictadura, que estábamos en una dictadura comunista y que había que apoyar al Perú para sacar a Castillo. Y esto está documentado y es vergonzoso que los propios españoles hayan reclamado mucho más que el propio Congreso peruano y los propios congresistas del gobierno la actitud de la presidenta del Congreso. De hecho, los congresistas del gobierno se abrazaron con la presidenta del Congreso después de que ésta fuera a España a impulsar un golpe de Estado. Es una vergüenza, pero así se porta también la izquierda en el Perú. No es una izquierda ni dogmática ni disciplinaria, sino que es una izquierda bastante pendular, bastante pendular. ¿Qué es lo que pasa? Armando nos pregunta acá un querido auditor que siempre nos acompaña, que se hace llamar Tío Jesse. Nos dice que a partir de lo que tú estás relatando, se podría entender que hay una tercera mano operando, así como ocurrió en Chile. Una tercera mano, no como tal, sino que hay una fuerza política, el fujimorismo, que tiene métodos de política, ¿cómo decirles? Tiene métodos de política muy deshonrosos, por no decir una mala palabra, matonescos, en el cual pues contrata personas para que hagan disturbios, pagan a la gente. Ellos tienen ese actuar histórico, el fujimorismo tiene ese actuar histórico mucho más delincuencial de organización. Ahora, ustedes dirán, este está exagerando, es una persona de izquierda y claro, le está tirando barro al fujimorismo. El fujimorismo ahora está imputado como organización criminal y para su líder están pidiendo 30 años de prisión. Es decir, lo que estoy hablando no lo estoy hablando desde mis simpatías o antipatías, sino desde el plano legal. El fujimorismo es una organización criminal, así lo considera la justicia peruana y este fin de año, si no me equivoco, van a entrar a juicio el fujimorismo, toda la organización y todo lo demás, los partidos. Entonces, se culpa el fujimorismo de querer desestabilizar, ¿no? Es decir, es el fujimorismo el que está detrás de la protesta, que se dicen ciudadanas, neutrales, no. Hay estos hombres que están detrás de la organización, detrás de camiones que llevan gente y todo lo demás.
Mira, Armando, acá preguntan, mira, dicen lo siguiente, pero para hablar sin tapujos, ¿podría haber operaciones encubiertas de agencias extranjeras que buscan la desestabilización para luego participar en el planteo de ese nuevo pacto social? Ya, voy a tratar de contestar desde lo que yo he visto, es decir, esto no, ¿cómo lo digo? Ya, cuando en segunda vuelta pierden contra Pedro Castillo, la derecha lo acusa a él de fraude electoral, al estilo Trump, así, tal cual. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Uno podría pensar que las agencias extranjeras están operando, pero en el caso peruano no fue así. En el caso peruano fueron los propios peruanos que buscaron a los extranjeros, lo buscaron a ellos para poder operar acá en el Perú. Ellos buscaron ayuda extranjera, los propios peruanos, ya tanto institucional como la OEA, la ONU, ya como organizaciones no menos legales, pero sí organizaciones interjeristas, por ejemplo, ONGs cubanas de Miami, bueno, lo que te hablaba de España, congresistas republicanos, pero han sido los propios peruanos, es decir, no han sido las organizaciones las cuales han venido a querer intervenir. Ahora, acá en los comentarios me hacen ¿cómo se dice? La mención de Friedrich Neumann, que es esta organización alemana. Ya, el presidente de la organización alemana está casado con una peruana, que es una fujimorista. Por eso digo, no es que hay injerencia extranjera directa, sino que son los propios peruanos que perdieron las elecciones, los propios fujimoristas y demás, los cuales buscaron la intervención extranjera. La buscaron, como dije, tanto institucional, oficial, utilizando cargos políticos, como lo que pasó en España con la presidenta del Congreso, como de estas organizaciones, ONGs y todo, que buscaban recursos, ¿no? Pero no he visto, no he observado una institución la cual haya mandado pues un operador o que esté financiando por lo bajo y que ellos mismos hayan actuado de primera instancia. No, son los políticos peruanos los cuales han agarrado y han avanzado hacia estas organizaciones para buscar ayuda y para buscar desestabilizar al gobierno. ¿Y cómo ves este proceso en el marco latinoamericano y las fuerzas políticas que se están desarrollando? En el marco latinoamericano, lo que pasa es que, miren, hay dos aspectos para entender la política peruana a partir de los años 90. Primero, que es un calco económico y político de lo que pasa en Chile, así se lo puedo decir, y tengo argumentos para darlos. Y segundo, que históricamente Perú siempre llega tarde, muy tarde, a los procesos latinoamericanos de cambio. Para que tú veas un poco, Salvador Allende, Bolivia y todo hacen la reforma agraria hasta el año 70. Bien, Perú lo hace después que ellos. Y si no se hace ahí, no se hace. El TLC con Estados Unidos lo hacen ustedes primero, lo hacen Colombia, lo hacen otros países, Perú viene después. No sé yo qué es un calco muchas veces de la política chilena, pero Perú ahorita, a pesar de que tiene a un político de izquierda, no está en el proceso de este empoderamiento de las izquierdas latinoamericanas, ni tampoco estuvo en la década del 2000, 2010, 2015, en esa ola latinoamericanista de izquierda, con Evo, Cristina, amalo bien Bachelet, amalo bien, ¿ok? Después discutimos si Bachelet de izquierda o no, Correa y todo. Si bien Perú tenía a Ollantumala,
Ollanta Humala fue por otro camino, no entró y no hizo las reformas que sí pasaron en otros países, por ejemplo, el cambio de constitución en Bolivia, en Ecuador, los procesos de cambio en Argentina con los Kirchner, Lula y todo su programa social en Brasil. Eso no pasó acá en Perú, a pesar de tener a alguien de izquierda. Entonces, si tú me dices, Perú tiene un marco latinoamericanista, hoy por hoy no. No aprovecha tampoco la situación latinoamericanista en que las izquierdas están pues volviendo al poder en Latinoamérica, ¿no? Armando, nos preguntan nuevamente desde el chat, ¿cómo están los conflictos con las multinacionales mineras en Perú? Conflicto, claro está, ¿no? Conflicto a nivel población. Es decir, las multinacionales vienen a una población, destruyen muchas veces su ecología, eso es lo que ha pasado históricamente, y los pobladores se defienden. Y ese es el conflicto. Son 156 conflictos según el Instituto Hegel, lo toqué hace poco en mi programa, y esos son los principales conflictos justamente con las multinacionales, pero ese es a nivel de población. A nivel de la élite política no hay ningún conflicto, no hay ahora ningún juicio en la Corte Interamericana ni en otra Corte Internacional con ninguna transnacional. Entonces el conflicto se va a nivel de población por la falta de inversión, porque traen mano de obra extranjera, porque no llegan a acuerdos, destruyen el ambiente, contaminan. Ese es, y aparte, para que ustedes entiendan un poco que esto hay que separarlo en dos partes, pero Pablo Kuczynski, ante la bajada de los minerales en el año 2017, bajó los estándares de ambientales. Es decir, tú puedes contaminar en Perú mucho más que en Chile, mucho más que en Colombia, mucho más que Bolivia, y te permiten. Así que tu inversión es menor, no tienes que invertir mucho en ambiente, y eso lo hace más competitivo, ¿no? Esta lógica perversa del neoliberalismo internacional. Armando, nuestro público está sumamente participativo. Otra pregunta muy interesante. Nos preguntan cómo están las relaciones entre Perú y Bolivia, entre los presidentes. Ya, las relaciones Perú-Bolivia siempre han sido buenas, siempre. Sin embargo, la pregunta, si no me equivoco, viene por las declaraciones que hizo Pedro Castillo y este mercenario de la información, que fue, no me acuerdo el nombre de este, de CNN, que le preguntó a Castillo sobre la salida del mar a Bolivia. Y Castillo dijo que sí, ¿me entienden? Sin embargo... Sí, adelante. El Oppenheimer, el de CNN, ¿no? No, Oppenheimer no, era del Rincón, Fernando del Rincón. Ya, entonces Castillo en Bolivia, en una gira, ¿no? Cuando fue a Bolivia, se sumó a la reivindicación del mar de Bolivia. Y nada, eso han tomado para querer desestabilizar las relaciones peruano-bolivianas, pero son relaciones muy cordiales. Hace poco hubo una firma de tratados, Perú está queriendo importar energía de Bolivia, así que las relaciones, al menos a nivel ejecutivo, son normales, pero sí se utilizan políticamente para réditos políticos propios de un partido, ¿no? Y no hay que olvidar lo que dijo el canciller mexicano cuando sacaron a Evo en el año 2019. Perú no dio permiso en su espacio aéreo para que Evo saliese de Bolivia. Y tuvieron que dar una vuelta por Paraguay, Brasil y todo lo demás. Así que, como les digo, las relaciones son buenas, pero si al gobernante de turno le conviene que algo de Bolivia o quiere sacar rédito por Bolivia, no va a dudar en hacer lo posible hasta ir en contra del hermano país boliviano. Esa es la verdad. Oye, me llama mucho la atención lo que has contado sobre la política interna de Perú. Esto de que los conflictos son más bien a nivel político, pero tampoco hay... los partidos son como más mafias que
el tener en realidad un contenido político, ideológico, y en el fondo es como el proceso al revés del nuestro. El nuestro partió más con movilizaciones y ahora se está intentando canalizar por la vía institucional. Sin embargo, tú dices que ahí actuaron primero los políticos y ahora recién está saliendo el pueblo a manifestarse y sin reivindicaciones claras. Bueno, acá nosotros también salió el pueblo en general, no había líderes. Sin embargo, acá logró meterse al gobierno gente que había liderado antes las movilizaciones estudiantiles. Mira, discúlpame que te corte. Yo creo que el proceso chileno es 10 años adelantado al proceso peruano, pero es el mismo. Es decir, lo que ustedes están viviendo, nosotros probablemente lo viviremos en 10 años. Lo digo porque, bueno, tengo formación en historia, soy muy observante, y en eso puede dar nuestro amigo Oscar fe de la historia chilena. Soy muy admirador de la historia chilena. Y te puedo decir que ese proceso que ustedes pasaron acá también va a volver a pasar, pero ustedes tuvieron lo mismo, porque es la herencia del neoliberalismo de los años 90. Ustedes lo vivieron antes porque allá se inventó el cuento, por eso lo vivieron antes, pero lo mismo. Sí, adelante. Una pregunta: ¿cuál es el presentador de televisión más popular de allá? El presentador de televisión más popular. Uy, me la pones difícil. Espérate. Uno mira, que sea bien querido. Ya, no, presentador de televisión querido. Mira, hay un comunicador que ahora no es presentador, que es Ricardo Belmo. Pero no es presentador hoy por hoy. Hace mucho tiempo bueno, que no lo es. A Ricardo, hay que mandarle un mensaje. No se suba nunca a un avión de la Fuerza Aérea Peruana, porque ya más o menos 10 años, por ahí en septiembre, puede que se caiga un avión. No, eso no va a pasar. No, acá no son tan espectaculares. Acá, aunque no crean, se importó un poco del estilo centroamericano de la guerra de baja intensidad. Pero no creo que haya un avión que se malogre tipo Evo, vieron el helicóptero, eso no creo que pase. Ya hubiera pasado si hubiera sido así. Bueno, acá nuestros auditores también dicen que es curioso que habiendo presidentes de izquierda que hayan sido electos en Perú, no existan voces comunes o una tendencia al menos que pueda aunar hasta a estos grupos de izquierda. Se han intentado unir, lo malo es que la izquierda peruana destruyó la identidad con el fujimorismo. El fujimorismo los persiguió bastante y ellos perdieron bastante entidad, ellos perdieron bastante fuerza. Aparte, el peruano se despolitizó mucho. Y cuando hablo mucho, estamos hablando, amigos míos, de que acá en Perú las ideas latinoamericanas de izquierda nacieron en Perú. Es decir, nosotros tenemos a Mariátegui, nosotros tenemos a Barcárcel, que para la intelectualidad chilena es todo. Es decir, si ustedes tuvieron la República Socialista, se pusieron bajo las ideas de Barcárcel, que es un peruano. Allá de la Torre, ¿no? Una sonrisa ahí confirmándoles ideas. Allá de la Torre, que fue este gran pensador del APRA, aunque el APRA sigue existiendo hoy por hoy, ya les digo que no es el APRA de Allá de la Torre, pero acá se inventó la izquierda latinoamericana, amarlo bien, porque hay otros pensadores, hay muchas otras personas, la intelectualidad argentina, pero todos beben de estos pozos de la izquierda peruana. Bueno, pasamos de ser la vanguardia de la izquierda peruana, y estamos hablando que fuimos la vanguardia hasta el año 70. Si Uruguay, antes de su dictadura militar, querían hacer lo que estaba haciendo Perú con los militares de izquierda acá. Bueno, pasamos de esa vanguardia a ser personas muy despolitizadas, a ser personas que no le interesa mucho la política, que son más pragmáticas, con un alto grado de individualismo, al menos en las zonas urbanas densas, y con un agro, con un comunismo, no es comunismo, con una comunidad
casi languideciendo, muy atacada por el neoliberalismo, las propiedades comunales también atacadas por la cultura. Entonces, eso ha sido la herencia de los años 90 y del fujimorismo, ¿no? No quiero salirme mucho del tema, pero en mi canal nosotros estamos en batalla cultural. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar cosas, puedes poner leyes y todo, pero la cultura la ganó el fujimorismo. Compró todos los medios de comunicación, compró a los principales presentadores, a los principales líderes de opinión, y cambiaron la mentalidad del peruano. Por eso nosotros, en Historia del Lato, estamos en batalla cultural y estamos tratando, ladrillo a ladrillo, de desmontar ese esquema mental, ¿no? Armando, quisiera volver a tu persona. ¿Cuánto tiempo llevas con tu canal, Historia y Relato? Bien. La etapa argentina fue del año 2017 al 2020. Es decir, yo estoy en Argentina estudiando y hice Historia y Relato allá. Es un proyecto argentino con otros amigos, los cuales no veían cuál era el objetivo de Historia y Relato. Y nada, en Argentina pasó esto de la pandemia. Cuando vi el Concordia, ese transatlántico, ese crucero, cuando no podía atracar en Italia, digo, cuando a los ricos y blancos lo tratan como a los negros y pobres, es porque la cosa se pone feo. Y bueno, la cultura argentina tiene ratos en que trata bien al extranjero, mal al extranjero. Yo dije, con pandemia y todo van a tratar mal al extranjero, mejor me voy a mi país. Y acá tenemos, a partir del año 2020 hasta ahora, este proyecto Historia del Lato, que vendrían a ser 5 años ya, con este proyecto cultural. ¿Y qué estudiaste? Ya, yo tuve la oportunidad de estudiar en Argentina lo que es la carrera de Historia en la Universidad de San Martín. También estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Después, cuando ya estaba en esta onda de Historia y Relato, estábamos con el museo, con los contactos, ya me había vuelto peronista, también estudié cine para poder un poco elaborar mis guiones, el lenguaje simbólico y todas esas cosas. ¿Y no estudiaste nada más? Cosas, pero las dejo al misterio del tiempo. Bueno, tu canal es bastante exitoso, así que yo creo que eso también es una muestra de que estás muy bien preparado y que tu canal está muy bien armado. Exitoso no en números, en el sentido de no es un gran público, porque como te digo, como son dos etapas, la primera etapa sí fue muy exitosa. En Facebook tuvimos casi 600.000 personas, pero no logramos un gran contenido. El mensaje no era gran comprendido en sí. Y aparte no alcanzaba esos visos de poder hablar de otros países, de otras zonas. Hablaba de Argentina, porque estaba en Argentina, pero si no, no. Entonces ahora lo que hemos optado como camino es hacer un mensaje muy fuerte, un mensaje cultural, de batalla cultural muy, muy fuerte, pero qué cosa hacer, no tener un gran público, y contra mi voluntad se han ido sumando algunas nuevas personas a la familia Historia del Lato, pero mi ideal sería 4.000 personas, 3.500 personas a las cuales yo les pueda hablar y que vea también en ellos el cambio. Y esto es lo que hemos venido haciendo ahora último. Ya no tenemos esa cantidad de gente y tal vez económicamente no sea lo que fue en un pasado, pero ahora tenemos personas que ya te razonan, que respetan a la niñez. Pues nosotros nos lanzamos a batalla cultural por la niñez, que tienen otro esquema mental, y eso yo creo que es único. Es decir, yo no cambiaría de lo que estoy viviendo ahora con la familia de Historia y Relato. Y eso, como le digo, pueden dar fe muchas personas acá también. Y tenemos de todas partes, ¿no? Como le digo, el proyecto va creciendo y tal vez ya no tengamos esa suerte de la conexión personal, de la conversación, de que me llaman por WhatsApp y yo les pueda contestar, de esa cercanía. Pronto no va a pasar, está creciendo bastante el canal, pero hoy por hoy
creo yo que el mensaje ya se consolidó, la batalla cultural quedó clara, quedó también clara la perspectiva pacifista del proyecto y el porqué, y claro está, ¿no? Este legado de los grandes hombres de la historia que nosotros consideramos, ¿no? Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Disculpa, voy a interrumpir con una cosa doméstica. Me dijeron que estaba muy fuerte mi volumen. ¿Me avisan si estoy más a la par con el resto? Andrés, ¿quién hizo la observación? ¿Te dijeron que estaba muy fuerte? Sí. Tal vez en otro sentido. En las preguntas. Armando, ahora muy bajo. ¿Sí? ¿Por ahí? Voy a tratar de estar menos gritón. Ya, ahí mejor. Gracias, Andrés Prieto y Felipe Hidalgo. Armando, nos preguntan también qué está pasando en Perú con la guerra, los efectos de la guerra de Ucrania. Nada, como en todo el mundo, los precios, acá en Perú no ha habido esa distinción de que se apoyan o no apoyan a Putin, de nuevo, está muy despolitizado, pero sí, bueno, ha tenido incidencia en lo que son los fertilizantes, porque Rusia produce muchos fertilizantes, y desde la época soviética Perú tiene esa alianza de fertilizantes con Rusia, y lo que es la gasolina, el petróleo, no olviden, Rusia hoy por hoy es el mayor productor y con esta guerra y que no se está exportando, han subido los precios internacionales y acá también. Disculpa, que estaba respondiendo los mensajes, ahí me dicen que igual estoy medio saturada. ¿Seré yo? ¿Tendré que cambiar el equipo a lo mejor? Seré yo, señor. Armando, ¿y cómo ves los próximos años en el Perú? Ya, adivino no soy, pero el Perú está en un antes y un después. Un antes y un después que se buscó y ahora explosionó. Las condiciones de vida del peruano promedio son muy paupérrimas. Y entonces necesitamos cambios urgentes, necesitamos cambios profundos, por lo cual, el Perú en los próximos años va a tener bastantes cambios sociales, quiera o no quiera la derecha, es decir, las protestas van a seguir. Espero que el gobierno acompañe. Si el gobierno acompaña los cambios sociales, no va a haber sangre. Pero si el gobierno va a querer mantener el sistema, olvídense, el Perú va a tener varios episodios de sangre. Y después yo creo que va a haber grandes cambios en la educación, porque para los cambios verdaderos, los cambios tienen que estar en la educación. Y yo creo que Perú se la está pillando. Y si bien no son la gran mayoría, y ya les digo que no son los estudiantes hoy por hoy los que lideran los caminos del cambio, puede ser que Perú pueda por ahí buscar un camino al cambio económico, un camino de sistema económico desde la minería hacia la agroindustria. También espero mucho de lo que pasa en Colombia. Si en Colombia el proyecto de Petro con agroindustria sale bien, ya les digo que va a influir en Perú. Perú es un país que es hoy por hoy más influido que influyente. Entonces también depende de lo que pase en otros países, su futuro y los caminos que lleven los políticos peruanos. Oye, ¿y nos podrías decir cómo ves la situación chilena, ya que eres muy conocedor de los otros países? Ya, nada. Chile, hoy por hoy, se ha vuelto, creo yo, involuntariamente, porque no, ningún proceso busca eso, la vanguardia de la izquierda, ¿no? Y en algunos casos siendo vanguardia de una izquierda diferente a lo que es Cuba, Venezuela y Nicaragua, una izquierda más moderna, una izquierda cool. Sin embargo,
detrás de ese proceso de izquierda cool se esconden muchas contradicciones internas de Chile que no son de ahora, que son desde antes de Allende, del primer Frei. Hace poco nomás ponía en mi programa la canción de Víctor Jara, Puerto Montt. Y yo creo que más que un estadio, es decir, más que una meta, lo de Boric, es la transición. Y que Chile va a seguir todavía con muchos conflictos sociales, pero que van a tener ahora el espacio para estallar, el espacio para poder manifestarse mejor que antes, ya no va a haber otro tratamiento, y que Chile todavía le queda mucho espacio para la izquierda, la chilena, le queda mucho espacio y también para otras identidades, ¿no? La izquierda ahora tiene una identidad citadina, pero puede ser que venga una izquierda de la identidad araucana, una izquierda del norte de Chile, con este ecocidio que ha sido la industria chilena, es decir, unas izquierdas que se aglutinen en medio de otros objetivos en Chile. Yo veo eso, yo veo que Chile va a tener más estallidos y cada vez va a ir más a la izquierda y se va a evidenciar esas contradicciones, ya no desde el centro, ya no, como dicen los prisioneros, al sur, ¿no? El de ese tren al sur, sino ya no hacia el norte y hacia otras localidades más marginales de la política chilena y de esa élite oligárquica de Santiago, ¿no? Que siempre ha dominado la política del país. Claro, acá las élites de izquierda para el 15 de noviembre del 2019 firmaron un acuerdo con la gente de la derecha para canalizar, se supone, vía institucional el descontento y para escribir una nueva constitución, que era una demanda que, bueno, el otro día discutía con una persona, me decía que los chilenos siempre habían querido cambiar la constitución. Y la verdad es que yo creo que los chilenos esperan terminar con las injusticias, con los abusos, pero como el término de la constitución, claro, tiene una importancia yo creo más simbólica, de sacar la constitución de Pinochet, pero me parece que ahora se va a empezar a ver por parte de la ciudadanía que en realidad el cambio de constitución no va a arreglar muchas cosas. Y en ese sentido concuerdo contigo de que van a venir más estallidos. Bueno, acá alguien decía, Felipe Hidalgo nos decía, ¿alguien le puede contar a Armando que lo de acá nunca ha sido izquierda? claro, precisamente lo que tú dices, pues es como una izquierda cool. Ajá, no, te cuento una cosa de mi adolescencia. Yo crecí mirando mucho la política, en crecimiento se dio este estallido de internet y mira, voy a confesar, soy amante de la belleza de la mujer, es normal, soy una persona hetero y ya muy interesado desde joven en la política, y te puedo decir que yo siempre he seguido a las diputadas del Partido Comunista Chileno, son hermosísimas, una más hermosa que la otra. Funa, alarma de Funa, alarma de Funa, alarma de Funa. No, entonces yo aprendí mucho de lo que era el comunismo, porque acá en Perú está como un poco proscrito la idea del comunismo, de esas diputadas. Es decir, yo las seguí porque era un adolescente, que las veía hermosas, no me acuerdo una tal Carolina, no me acuerdo, ya hace muchos años que no soy adolescente. Carol Cariola. Cariola, sí. Sí, pero de repente tú las escuchabas hablar y eran unas políticas que te hablaban del feminismo cuando el feminismo no estaba de moda, que te hablaban sobre el agro cuando estamos hablando del año 2006, 2007, 2008, 2009, cuando no le importaba a nadie, que te hablaban cambio de constitución cuando no estaba la idea. Entonces, yo sé que los términos siempre están en disputa, ¿no? Esta es parte de la filología. Pero decir que nunca hubo una izquierda chilena, yo creo que es un poco injusto con la historia, con la lucha de muchas personas, con muchas cosas que se dieron en Chile, que creo que hay que reconocer que al menos había ideas y personas que promovieron lo que hoy por hoy se vive en Chile. Sí, yo concuerdo contigo, o sea, tengo
muchas diferencias con la coalición gobernante, pero sin duda que tienen algunas posiciones de izquierda y una izquierda posmoderna también. De repente uno es una izquierda un poco más antigua, pero bueno, también hemos estado analizando que hay nuevas discusiones que hay que dar, que hay propuestas en las que pensar, propuestas para el país, propuestas ya con contenido político, contenido práctico. Y eso, yo creo que estamos en un proceso bien, bien interesante. Bueno, tú ya pudiste conocer a Oscar Waldo, y él la verdad es que, bueno, tiene un programa que es Errar es Humano, y a mí me gusta mucho él porque él y su compañero Felipe Ernesto tratan distintos temas y creo que se definen como personas de izquierda, pero yo creo que tienen esa idea de proyección de pensar las cosas de forma distinta sin quedarse en el marco medio antiguo del el modelo de izquierda. Es que si tú me preguntas cuál es mi espectro ideológico, eso es lo que trato de sacar de lo que has dicho. Nosotros en Historia y Relato, y en mi caso particular, bueno, yo soy peronista, es decir, una corriente argentina de pensamiento. Y digamos dos que es algo. Muchos peronistas, todos juntos con quitémonos las camisas. Yo soy peronista, y soy un peronista convencido. Y soy un peronista kirchnerista, cristinista. Es decir, bastante a la extrema izquierda del peronismo. Sin embargo, también soy un gran partidario de la patria grande. Soy un hombre de izquierda, pero con bastante humanismo. Y si me elevo un poquito más, Menem también es peronista. ¿Por qué mencionan a Menem? ¿Sabes que en Argentina mencionar a Menem es de mala suerte? Bueno, digamos que agárrense una hueá. Digamos que soy una persona entre la izquierda que reconoce al humano en el humanismo, que reconoce los mercados, que reconoce la efectividad de parte de lo que es el capitalismo, pero que no cree en ese capitalismo salvaje y tiene bastante recelo de la globalización, porque ha destruido mucho la globalización. Ha destruido mucho más de lo que entregó. Entonces, sí soy un hombre de izquierda, pero no marxista, leninista, no. Una izquierda moderada que, y esto es algo nuevo, ¿no?, que garantice lo elemental al ser humano, y eso tiene que estar dado por los Estados-Nación. Esa es su tarea en el siglo XXI. Y en ese sentido apunta tu canal y la propuesta política que nos has dicho que es esencialmente cultural. ¿Cuáles son las líneas más o menos generales que tú podrías decir que planteas fundamentalmente en tu canal? La batalla cultural. Es decir, a mí no me interesa que tú creas que la Constitución hay que cambiarte. O no me interesa si tú crees que Boric es bueno, o no me interesa que tú creas que el fujimorismo o lo odies. ¿Ya? A mí lo que me interesa bastante es el esquema mental. ¿Qué significa eso? El por qué piensas como piensas. ¿Qué procesos pasaron en tu vida, tanto históricos como sociales, que hace que tú pienses como pienses? Y cambiar eso, sobre todo en la población peruana, pero también en Latinoamérica. Hay muchas cosas que yo creo que son parte de nuestra idiosincrasia que hay que cambiar para el desarrollo. Entonces estamos nosotros en batalla cultural, nosotros declaramos la batalla cultural y luchamos porque tu esquema de pensamiento sea diferente. No tanto si tú, por ejemplo, yo puede venir alguien que votó por Castillo y que dice que hay que cambiar la Constitución, pero de repente a la hija menor de Keiko va la cosa y le insulta.
Ya, a mí no me interesa que tú quieras cambiar la constitución, ni me interesa que tú seas antifujimorista. Estás acosando a una niña. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu cabeza para que a una niña de 13 años tú la acoses? No, pero ¿qué es hija de Keiko? ¿Y qué me interesa? No quiero vivir en un país donde los niños no tengan protección. Entonces, ahí es donde me doy cuenta, acá el problema no son las corrientes ideológicas, sino el esquema mental, nuestros límites y los valores que estamos llevando adelante. Entonces nosotros nos hemos enfocado y todo es una justificación para esa batalla cultural, para sentar bases morales y sentar bases valorativas. Esa es la propuesta y tu relato. Por eso después toma, un día puede tomar lo que pasa en Chile, otro día puede tomar lo que pasa en Uruguay, nos vamos a Costa Rica y venimos y esa universalidad lo da por los valores y el esquema mental. Porque si fuera por corrientes, no saldríamos de Perú, ¿no? Es decir, ese es el camino que hemos seguido en este relato. Armando, Oscar Waldo nos comenta que tuvo una muy buena entrevista que te hicieron y que será transmitida el próximo domingo a las 8:30 en el programa que tenemos que se llama Al Filo Internacional. Así que quiero aprovechar de dejar a nuestra audiencia invitada. Vamos a estar promocionando esa entrevista. Y nos dicen que está muy, muy interesante. No sé si nuestro otro conductor quiere agregar algo más. Sí. No, o sea, a mí por lo menos me da para como para harto rato, pero estamos bien, creo Bueno, se yo. nota ¿Quién está cuando... pinchando los cables aquí? Cuando está muy interesante la entrevista, porque Maclo no dibujó mucho, y eso es cuando estamos concentrados recibiendo mucha información. Se pasa siempre. Digo que no dibujé, no hice tantos monos, pero estuve dibujando todo el rato. Ah, eso sí, y te hizo un retrato muy bonito, Armando, que te lo Sí, vamos a enviar. bastante, bastante talento. Sí. Bueno, Armando, te queremos agradecer tu participación, todo lo que nos entregaste de información y de análisis. La verdad es que tienes harto conocimiento, así que quedamos encantados de tenerte acá. Yo no sé ¿Tenemos otro si tenemos los conductor? canales. No sé si tenemos los canales de Armando, tu canal de YouTube o no sé Claro. dónde te siguen, tío. Ya, el canal principal es Historia y Relato TV, en donde están todos invitados. Acá me dice, ah, no sé, habla mejor del saqueo de las mineras y tal cosa y todo. Bueno, esto lo que les he dicho es una punta de un alfiler de todo un iceberg de lo que es Historia y Relato. Ese canal principal, tenemos un canal de audiolibros, que son audiolibros HR. Tenemos un canal de cine, porque nosotros consideramos al cine como una parte importante del proyecto, que se llama Historia, Cine y Relato. Y finalmente, para los que no quieren mucha cosa, mucho análisis y demás, hay un pequeño canal que es Historia y Relato TV Noticias, es otro canal, donde hay videos de 20 minutos en las cuales puedes ver muy condensado lo que es la realidad. Ese es todo el proyecto Historia y Relato. Y el Twitter nos pregunta también un auditor. No, ya no hemos ido a otras plataformas. Si bien tenemos página de Facebook, ya no la promocionamos. Estamos bastante hasta las manos con cuatro canales. Entonces, ya no hemos creado otras plataformas, ni Twitter, menos TikTok, Instagram. Estábamos queriendo hacer contenido, pero por cuestiones morales, nosotros estamos totalmente en contra de Instagram. Hemos cortado lo que estábamos haciendo en Instagram. Así que hoy por hoy estamos solamente en YouTube y próximamente seguramente haremos algo propio. ¿Y hablas en plural? ¿Cuánta gente, cuál es tu equipo? ¿Cuánta gente lo conforma? Bueno, ahora está Armando,
Y bueno, la familia que ha apoyado bastante es la que apoya este proyecto desde el inicio. Mi señora madre, mis hermanos, una hermana adoptiva que tenemos. Así que ellos son la familia de Historia de Relato. Pero también tengo que agradecerle a los suscriptores. Nosotros no tenemos auspicios, nosotros no tenemos monetización de Facebook y hemos cortado para poder poner música. Vieron que como es batalla cultural, si yo te hablo de la pobreza en Chile, te voy a poner a Víctor Jara y te voy a poner la música de Víctor Jara. Entonces, para que no haya ese problema de monetización, lo hemos cortado y podemos poner a Víctor Jara, a Isabel Parra, Violeta Parra, y bueno, a toda la música que nosotros queramos, ¿no? Y nada, es por eso que quiero también agradecer a los suscriptores de Historia de Relato que hacen Historia de Relato. Yo bien dicho, el día que me lleve el gobierno, que me lleve a quien sea preso, mis cómplices son las personas que me ven, porque son los que sostienen el proyecto con sus donaciones, con su participación y todo lo demás. O sea, haces todo el trabajo tú y manejas Hoy por cuatro. hoy, sí, hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Por eso también a veces mi salud es un poquito frágil, estado tratando de cuidarme eso. Pero miren, lo que estamos haciendo ahora en Historia del Relato, les puede dar testimonio Oscar. Es maravilloso encontrarte con las películas, encontrarte con el análisis, encontrarte con la realidad chilena, o de repente la realidad argentina, o la colombiana, a través de los audiolibros y todo lo demás. Es muy maravilloso. Entonces, a veces en mi ímpetu, el trabajo casi no se siente. Es más, a veces pienso, caramba, podría dar más, podría hacer más. Y es por eso que este relato es ese proyecto tan hermoso que manejamos ahora, hoy por Bueno, quedan todos los auditores entonces invitados a visitar las páginas que maneja Armando y donde crea contenido. Las vamos a estar promocionando también nosotros por nuestras redes sociales. Y bueno, quiero contar que Armando nos mencionó antes de iniciar la transmisión que no se sentía muy bien de salud, que a lo mejor iba a estar un poco lento, pero no se notó nada. Estuvo Los súper lentos somos bien nosotros. la entrevista. ¿Ah? Los lentos somos nosotros. Que Sí, vuelvan los lentos. El del switch Listo, Del nos despedimos. switch Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Armando, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Eres nuestro primer invitado internacional al programa, así que estamos muy contentos y reitero la invitación entonces para que vean la entrevista que se le hizo a Armando en Al Filo Internacional el domingo a las 8:30. Nos despedimos. ¿Cómo Muchas que hizo? Si gracias. la cuestión era decir que estaba en vivo, ahora nadie nos va a creer. Bueno, ahora nos despedimos poniéndonos de pie y cantando la marcha peronista. ¿Nos sacamos las camisas o no? Peronistas, todos unidos triunfaremos. Haremos Y como siempre daremos. Un grito un de grito corazón, de corazón, viva Perón, Perón, viva Perón, por este gran argentino. Viva Perón, viva Perón, viva Perón.